Mi nombre es Georgina Estrada, soy sommelier, embajadora nacional de la vinícola. Hoy es una noche muy especial, está llena de sorpresas y sobre todo una noche llena de sintonías gustativas en donde seremos testigos del talento de 7 grandes chefs mexicanos que nos deleitarán con sus creaciones. A todos, muchas gracias. Es una aguililla de Harris. ¿Y algún nombre no? Sí, este es Andrómeda. En el viñedo del cielo lo que no utiliza es el tema de venenos para plagas como pueden ser conejos, liebres, ardillas, cuervo, que sería el pájaro grande. Las utilizamos a ellas. ¿Qué hacemos con ellas? Pues vigilar ese tipo de plagas. ¿Cómo? Pues todos los días las pesamos para que estén en el peso como los deportistas de élite, en el peso justo. Ni muy flaquitas, porque si no, no van a tener fuerza, en caso de que atrapen algo. Ni muy gordas, porque lo que no van a tener es ganas. Nos va a pasar como a nosotros cuando estamos recién comidos, que lo que tenemos ganas es de sentarnos y de no hacer más. Pues bueno, pues le hemos calculado, yo que sé, 80 gramos, que puede ser pues conejo, liebre, ardilla, topo, cuervo, en el peor de los casos pollo. Y salimos con los 80 gramos cortados en cachitos del tamaño de la uña y un cachito un poco más grande para el final. Le damos en la bolsa, lo metemos en el surco, la soltamos, le quitamos la caperuza y a volar. Nosotros vamos caminando por el surco y no sé si habéis ido a cazar alguna vez. Los humanos llevamos perros y ellas nos llevan a nosotros. O sea, nosotros somos sus perros, o sea, somos los que vamos por el surco caminando a ver qué sale. Con un pájaro como este, que puede llegar a pesar un kilo, kilo 100 como mucho, hemos atrapado una liebre de 4 kilos. Una liebre de 4 kilos, una liebre de kilo y medio, me da igual, puede dar muchos problemas. Si salimos con 80 gramos y tenemos la suerte de que atrapa una liebre, no le vamos a quitar la liebre justo cuando se vaya a comer los 80 gramos, o sea, le dejamos que coma. Es el premio por cazar. Sería un poco de mal por nuestra parte. Ingratitud. Sí. Es decir, la, bien, la has cazado, la trae, vamos. Más porque se va a enojar con el que le va a intentar agarrar la liebre, pero bueno. Que ese es otro problema. ¿Voluntarios? Tratan de entender la oferta de acá. Y después tuve la oportunidad de ir a Napa, fui a Temécula, para ver qué está pasando en el mundo del vino, ¿no? Y otra es que Napa es el Disney, pero Temécula tiene muy bien armada la parte no turística. Solamente cuando sale el cielo, pues tratamos de aplicar un poquito, tropicalizamos lo que vimos de Napa, lo que vimos en Temécula y lo que hay acá en México. Y tienes que marcar la diferencia entre un antes y un después lo que hay en el Valle de Guadalupe. Entonces, estamos aquí a hacer un proyecto donde ambos tenemos una experiencia en el sector turístico y eso de alguna manera pues creo que hace una diferencia con otros desarrollos que hay en la zona, ¿no? Muchos quieren o tienen intención de hacer un producto, pero si no conoces realmente al turismo, si no entiendes la importancia de la satisfacción de la cultura del cliente, es que es complicado, ¿no? A mí me tocó, lo personal, cuando yo empecé aquí en el Valle, experiencias no tan buenas en algunas bodegas, algunas, por ejemplo, era solamente con horarios. En algunas, por ejemplo, me tocó un recorrido con un dueño y me decía, yo doy recorrido no porque me guste, sino porque la gente me lo pide. Entonces, yo, pues, gracias, ¿no? Entonces, sí había esa falta de cultura turística y es un poco lo que, desde mi punto de vista, seguimos viviendo hasta el día de hoy. Algunas posturas, algunas personas de la zona no entienden aún el beneficio que implica el turismo, no solamente para la región, sino para la industria. Entonces, yo entendí que había que armar un equipo sólido. Y en ese momento pues me empecé a asesorar de gente que tiene experiencia. Actualmente tengo como enólogo de la bodega, Jesús Rivera, que tiene más de 30 años haciendo vino. Tengo como agrónomo el ingeniero Eduardo Flores, que fue agrónomo de Chieto por más de 20 años, igual por más de 30 años en el cultivo de la vid. Y obviamente hemos ido armando un equipo cada vez más profesional. Tengo como director de administración, tengo a Javier Garrido, que estuvo un brazo derecho
es Santo Tomás. La vinícola, cuando en su momento yo decidimos hacerla, entendimos que había que pensar en cuatro vertientes en la construcción. Yo se pusieron en la funcionalidad. Y en el caso de la bodega, pues desde que llega la fruta, pasa por la selección, pasa por la fermentación, pasa a barricas, pasa a la clarificación, pasa embotellado, producto terminado y sale. Entonces, todas las lámparas son LEDs, metimos puro material aislante aquí. En el caso del hotel, no sé si fijaron, todas las lámparas son LEDs. Tenemos puro aire acondicionado inverter, que consume un 60% menos de energía que un aire acondicionado tradicional. Y toda el agua que utilizamos la reciclamos. 100% del agua que se utiliza, tanto en la parte turística aquí como en el hotel, pasa a plantas de tratamiento, olivos, todas las plantas ornamentales, de tal manera que toda el agua regresa a la tierra. Porque ahí, ¿cómo se supone un hotel, una zona que no hay agua? Pero todo el agua se utiliza, al final de cuentas, en el campo, menos la que se evapora en el agua, nada más. Son los dos lagos que ven, son reservorios agrícolas, pero vestidos como si fueran ornamentales. También de origen diseñamos la bodega para que fuera una experiencia naturista. De origen, si ustedes hacen el recorrido, desde que llegan vieron un área jardinada muy padre, orden en el estacionamiento, ven flores, ven una arquitectura bonita, ven una tienda organizada con su restaurante. O sea, es un proyecto pensado en una experiencia enoturística. El recorrido en la bodega no es el clásico tasting nada más, sino todos los turistas que visitan, a menos que les pidan que no, a todos les hace recorrido, una explicación del proceso. Queremos que la gente se lleve toda la experiencia que va del producto. Que aquí en la bodega tenemos por lo menos 200.000 visitantes al año. Un día como ayer recibimos más de 1.000 personas, un día como el sábado como unas 1.200. En temporada alta, en verano, digamos, recibe hasta 3.000 personas en un día, 2.400 un domingo, un sábado 3.000. Entonces, en la cantidad de gente que nos visita y que paga por degustar, por conocer nuestro vino diferente al otro. Entonces, eso ha generado que la gente que ya vino y probó el vino acá, cuando regresa a su lugar de origen, lo empieza a buscar, o si se lo encuentra, dice, yo estuve en el cielo y lo compro. Entonces, eso agilizó muchísimo el conocimiento del producto. Querramos o no, también el cielo se posicionó muy rápido en ser un lugar de visita. Yo tengo amigos que cuando decían, oye, Gustavo, estoy sorprendido, llego al valle y la que me recomienda es la tuya, me dice, y pues tienes poco tiempo, ¿no? Entonces, sí, también el cielo se volvió un referente en el punto de vista de visita y también nos dio un nombre. Hay que decirlo también, los conciertos de su momento nos ayudaron, el de Alejandro Fernández, sobre todo, fue un concierto que fue el primero que nos dio a conocer. Yo platicaba ayer con Fernando que lo que ganamos más de un concierto no fue la venta de vino, fue la publicidad que nos dio. Estamos en todos espectaculares, estamos en muchos medios de comunicación, luego Marc Anthony y Juan Gabriel. Creo que fueron los conciertos que la gente sigue acordando y que nos sirvió en su momento. Hoy por hoy ya no estamos en el tema de conciertos. Por varias razones. Una, porque nosotros no nos manejamos, nos exponíamos así. Si no nos hacían bien, nos hacían mal, ¿no? Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Mejor ya no. Y segundo, estamos a expensas de un tercero que se los hacía. Y tenía un terreno como el que nos hacíamos un concierto antes, es donde está ahorita el hotel, que para hacer un concierto al año o dos, pues no era negocio tampoco. Entonces decidimos mejor,
ya hacer la plantación de nuevo viñedo y construir el hotel, que esperamos a que alguien nos contratara para hacer conciertos. Entonces, si alguien se hace un evento, tenemos todavía el jardín de acá, aquí, grande, que ahí se hizo el de Alejandro Fernández. Sin embargo, ese jardín lo vamos a remodelar pronto, el próximo año más tardar, y ya no tendrá posibilidad de conciertos. Entonces, nos salimos de esa línea nosotros, ¿no? Pero sí nos ayudó en su momento. Esa plantación acá, aquí en el valle, iniciamos con 20 hectáreas de viñedo, 22. Ya tenemos 32 hectáreas produciendo aquí en el valle. Tenemos un clima mediterráneo, una altitud muy agradable, 300 metros sobre el nivel del mar. Estamos de 16 kilómetros del mar. En fin, tenemos un viñedo donde para el sonoro de su primera es la mejor fruta que se da, de Baja California se da en el valle. Puede haber otras variedades que se den muy bien en otras regiones, por ejemplo, la Pinot Noir se está dando muy bien en un que tenemos nosotros, que es una producción pequeña. La estamos comprando de un productor que tiene un viñedo muy bonito en San Vicente, pero el grueso lo mejor que consideramos está en el Valle Guadalupe. Y sin embargo, pues aquí la limitante es el costo de la tierra, que se ha ido para arriba muy fuerte, y en muchos casos el tema del agua. Hay zonas donde sí hay agua y zonas donde no hay agua. Hay zonas también, nosotros no nos meteríamos por el tema de enfermedades que hay en algunos viñedos vecinos que pueden afectar. Entonces, sí hemos sido mucho más limitados en cuanto a desarrollarnos más en el valle. Hemos visto muchas soluciones, teníamos todavía una reserva por ahí para plantar, pero hoy por hoy estamos creciendo hacia un valle que se llama Valle San Jacinto. Valle San Jacinto se encuentra entre Ojos Negros y, perdón, entre Santo Tomás y San Vicente. Es un valle con condiciones ideales, es un valle que tiene un clima mediterráneo, es un terreno que está en ladera de cerro, muy bonito, pero hoy ya tenemos ahí plantadas 38 hectáreas de viñedo. Entonces ahí tenemos ya más plantado allá que aquí en Valle Guadalupe, y estamos, seguimos explorando pozos, y afortunadamente hemos encontrado buena agua, y ahí vamos creciendo, y la idea es poder plantar otras 20 o 30 hectáreas más en los últimos 2 años. Nos fuimos a plantar también al Valle de Ojos Negros. En el Valle de Ojos Negros tenemos una plantación de otras 30 hectáreas más o menos. Es un terreno más complejo, en el sentido de que, aunque hay mucha agua, ahí sí, mucha agua, tiene una altura más alta, temperaturas más extremas, más fríos, más calor. Son todas variedades que tenemos. Tenemos 15 variedades. El Chardonnay Sauvignon Blanc, el Tempranillo, San Llorente, Malbec, Bordeaux, Syrah, Zinfandel, Primitivo. Primitivo es un primo hermano de Zinfandel. De Viola, Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Grenache. En total, actualmente tenemos 98 hectáreas plantadas. La línea de las constelaciones, donde venían mi idea original de hacer vinos modernos, Nuevo Mundo, pero el mercado nos pedía la línea tradicional. Entonces, hay un área que no mencioné aquí, que se ha vuelto un segmento muy importante para nosotros, que es los vinos personalizados. Muchos restaurantes empezaron a buscarnos para decir, oye, quiero un vino propio. Antes el vino de la casa era el vino barato. Ahora dicen, no, pues para tener mi etiqueta, quiero que tenga el respaldo de mi marca. Y aparte, como que hay más un tema de afición por el vino ahorita. Entonces, empezaron a buscar muchos restaurantes y hoteles de buen nivel para decirnos, oye, hazme nuestro vino. Entonces, casi un 25% de nuestra venta nacional es vino personalizado. Nosotros le hacemos el vino a muchos lugares de prestigio, como es Capital Grill, como es Red Lobster México, como es el Hotel Rosa Chocolate de Mérida, como es los hoteles Belmont, tanto San Miguel Allende como de la Riviera Maya. En fin, hay un gran portafolio que tenemos de más de 80 etiquetas que realizamos de manera personalizada para no, valorín, tiene italiana. Y si ponen atención, aquí en este caso las ramas tienen un poquito más de ventaja que nosotros los hombres, por esta parte de los tonos de colores. Los diferentes tonos de verde, los diferentes tonos de índigos, azules, morados que vamos a ver en las uvas, son como podemos diferenciar qué variedad de uvas tenemos frente a nosotros. También la forma de la hoja, qué tantos dientes tenga la hoja, los dientes son esos como pequeños chiquitos que están a la orilla de la hoja, y cuántas ramificaciones tenga, si es como hoja de jengibre, tal vez si tuviéramos un gingerbread man, o waffle aplastado, ahorita lo voy a poner, voy a ver un poquito más de la diferencia. Y bueno, algo que también vamos a poder ver es que todas las vides están dirigidas hacia la derecha, vaya, van de norte a sur prácticamente, porque en este sector de Valle de Guadalupe, la mayoría del año, el viento sopla en esta dirección, de norte a sur. Entonces, no queremos sobreestresar a las vides volteando a los que no son drenajes. Vaya, se queda mucho tiempo la humedad aquí. Si fuese en arena, pues sabemos que si tenemos agua en una arena, se va. Entonces, totalmente, no se queda un pequeño charco, no se queda de alguna manera.
auto.